Ustedes pueden observar aquí nuevamente la imprudencia, el exceso de velocidad cobra nuevas víctimas y un nuevo accidente aquí en la esquina de la calle central de Guayaquil. Ahí podemos observar ya cómo la grúa ha acudido al lugar del accidente y luego de las pericias necesarias ya están comenzando a mover lo que son los indicios del accidente. Aquí están todos los que son los investigadores. Ya Martín. Hola, ¿qué tal?